¿Cómo estás, mi Juanjo? Muy bien, ¿quieres que lo agarre o tú te lo quedas? Estoy apoyando a Gala. Apoyando a Gala. Juanjo, te quiero preguntar qué opinas de lo que sucedió ayer. Una noche que va a marcar un antes y un después dentro de la Casa de los Famosos. ¿Qué opinas de la salida de Andrés Marín? Pues tengo expectativa de ver cómo va a resolver esto producción, ¿no? Porque yo creo que le habían apostado mucho a ese personaje. Aunque sí estoy muy seguro que lo que hizo Gala ayer es súper inspirador. O sea, estamos acostumbrados, hombres y mujeres y todos, desde niños, por religión, por familia, por escuela, a quedarte callado. Vives injusticias constantemente y te quedas callado. Incluso ayer en el programa le dijeron a Gala, no hay réplica, y Gala levantó la voz, dijo lo que tenía que decir, y para mí fue súper inspirador. Oye, ¿crees que fue justa la salida de André Marcelo? Te lo pregunto porque en distintos medios se está comentando que no saben del paradero de él, que literal llegó su familia, se lo llevó y no saben nada de él. Pues si yo fuera André Marcelo, quizá estaría escondido viendo qué está pasando. Porque para él es muy normal, pero realmente si lo piensas no está tan normal. Sí dijo cosas muy fuertes, sí dijo cosas hirientes, sí habló de salud mental de formas que no tenía que haberlo hecho. O sea, no solo fue el tema de las mujeres y esto, tocó muchos temas. Yo creo que tendría que haber tenido un plan de contingencia a la producción, porque es un personaje que siempre ha sido incómodo. Y pues incómodo, y siempre ha sido este tipo de comentarios erróneos y ha tenido peores. Pero yo creo que no es lo que hace falta en el mundo. No hace falta alguien que se esté burlando de la salud mental de alguien. No hace falta alguien que se esté burlando de la familia o carencias o así. Y no hace falta alguien que vea a alguien, lo sienta, porque salió que no, pero lo siento un poco más débil, y se vaya sobre esa persona. Oye, pero justo México reaccionó, como dices, inspirador lo que pasó ayer con Gala. Las marcas le dieron el lugar también a las mujeres, quitándoles el apoyo a esta producción. Pues normal, ¿quién quiere a un patán siendo imagen de tu marca? Nadie. O sea, si yo tuviera una marca, lo que menos querría yo es tener un Adrián Marcelo con ella. Oye, y este en vivo que hice hace rato, no sé si lo viste en su canal de YouTube, donde las vistas, bueno, los seguidores, en el canal de Adrián Marcelo estaban los seguidores subiendo como espuma, subieron, ya casi llega a 3 millones. ¿Qué opinas de esta gente que apoya, tal vez este humor que yo no llamaría humor? Pues es que yo tampoco lo llamo humor, pero siempre hay gente con carencias afectivas, yo qué sé, o sea, gente que con necesidades que no puedo entender. Pero si hay gente que está viendo cómo una niña se le está tratando de esta forma y le parece gracioso, no las entiendo. O sea, no puedo tener ningún punto de convergencia con ellos. Oye, la actitud del equipo de tierra, ¿tienes algo que decir de Ricardo, de Cian, de Agustín? Yo ayer me di cuenta cuánta falta les hace Gomita, la verdad. Porque la peluceaban un buen, pero todo el nivelaje que tenía ese cuarto, aunque sea un poco, sí lo metía Gomita. Pues una lástima que vayan viendo cómo están cayendo sus carreras para afuera. ¿Qué crees que vaya a pasar con ellos? ¿Van a ir cayendo poco a poco? ¿Se van a destruir entre ellos? Pues mira, de Agustín nadie sabe ni que existe todavía. Creo que está atrás escondido de un sillón para que no lo nominen. Cian cada vez que abre la boca dice una cosa más estúpida que la pasada. ¿Y quién más? Ricardo. Ricardo, es impresionante la pérdida de followers que ha tenido. No sé, es al que yo sí le tendría más fe. Pues hemos visto que lo logra, hemos visto cómo gana otros realities y así. Yo no sé qué está pasando acá. A mí me dolió mucho cuando dijo que Karime no era tan amiga suya y así, porque pues Karime es de mis mejores amigas. Y ahí sí me quedé como, pues, resentido, peluceado, no sé cómo decirlo. Pero espero que se levanten por el bien de ellos. Oye, y del equipo, Marc, ¿cómo ves el desempeño de Karime, de Brigitte, de Arad, de Mayito? Espectacular. Yo de Mayito no confiaba en nada, amigos. En mi TikTok tengo el principio que lo puse, creo que en el último lugar, porque dije, güey, ¿qué va a hacer el señor? Ni divertido ni nada. Igual, se volvió la tía de las muchachas y me fascina el desempeño de Mayito. Con Brigitte estoy un poco confundido con lo que pasó ayer. Quiero darle el beneficio de la duda porque le tengo mucho cariño también a Brigitte. Y sé que estar adentro, encerrado en cámaras y con producción, saca un tú que ni tú debes conocer. Entonces vamos a ver qué pasa con ella. Pero Gala y Karime, espectaculares. Oye, definitivamente es un reality muy fuerte. Pero ¿cómo estás viendo todo lo que está pasando con la gente? Porque la gente realmente está enloquecida con el reality. O sea, de que 3 de la mañana todos prendiendo VIX para ver la salida de Adrián Marcelo. Es un reality que mueve más. A mí me parece fuertísimo lo que está sucediendo. La gente se está metiendo mucho. Que por un lado sí me da, no sé, confusión,
pero por otro me parece fabuloso, es más, me parece fabuloso que haya habido un Adrián Marcelo adentro de esa casa para que te enseñe cómo no se hacen las cosas. O sea, hay muchas veces que tenemos ese tipo de personas alrededor, en la cama, en el grupo de amigos, tienes un amigo que trata así a su novia, a su familia o algo, y creo que debería servir como ejemplo para alzar la voz cuando esté pasando esto, cuando te pase a ti o le pase al de junto, o sea, porque mucho criticar de que no habló Brigitte o Karim, no sé qué, pero a ti te pasa en la vida real. Oye, pero es muy raro, ¿no, Juanjo? Porque, por ejemplo, o sea, todo el equipo, Mar, no sabemos si están haciendo las cosas bien, pero les está yendo muy bien por el apoyo de la gente, porque están siendo netas. Pero del equipo contrario, o sea, Cian le escupe a la comida, Ricardo habla mal de sus compañeros, Agustín habla mal de Wendy, de Nicola, que le han tendido la mano. A mí me parece espectacular, los considero estúpidos. Hipócritas también, pero me llama más la atención el nivel de estupidez de morder la mano de quien te debe comer, de Ricardo. Yo estaba con Ricardo y con Karime días antes de que entraran en los premios Miau, que ahora también dice que los premios Miau no los ve nadie, ¿eh? Pues vetadísimo de todo. Pero yo vi cuando él le dijo, tú y yo juntos mejores amigos, la chingada. Para mí que él dijera, ni tan amigos, ni no sé qué, y la criticara por invitarlo al podcast, eso me quedé congelado. Entonces, son las incongruencias, son las culereces y cada quien. Y te digo, igual la gomita también se echaba unas, pero al final cuando ves todas, gomita era como viborilla. Los demás son malos. Bueno, ya agrado de decir, Teo, que Pepe se juntó con Jair y con el otro chico para agarrar fama y poder entrar al reality. Eso también habla de una mente muy maquiavélica por parte de Pepe. Y besos a Jair porque lo ha tomado de una forma espectacular. El contenido que está levantando Jair al respecto, que es como con buena onda y como tomándoselo con humor, también me parece de tomar nota, porque así se tiene que tomar la vida y tampoco, o sea, más fácil sería solo señalar y así, pero pues no. Para